Aquí transmitiendo de la escuela El Sabino. ¡Sabino! Somos una escuela de ecología profunda y educación contemplativa. Somos guardianes de un santuario y reserva ecológica, donde existe ayuda simbiótica del encino, diversidad de orquídeas, hongos, líquen y musgos, hogar de reptiles, aves y mamíferos. Nuestro ecosistema es el bosque de encinos. Algunos reptiles en nuestro ecosistema son coralillo del balsas y camaleón de montaña, iguana negra, cuija manchada, mazacuata y tortuga casqui. Algunos pájaros de Tepoztlán son el momoto, el papamoscas y la chachalaca, el correcaminos y la lechuza. En la escuela El Sabino tenemos dos mamíferos herbívoros, el conejo y el cuyo. Pero en la montaña hay muchos más. El venado cola blanca, que es herbívoro. El teporingo, que es también herbívoro, pero está en peligro de extinción. También está el ratón de los volcanes. Y está el murciélago trompudo, que usa su trompa para polinizar. Algunos mamíferos carnívoros de Tepoztlán son el tlacuache y el cuatí. El tlacuache es marsupial. Aquí en Tepoztlán, Morelos, cada año en época de sequías hay incendios de montaña y faltas de agua. Miles de animales se mueren por cigarros, botellas de vidrio y otras cosas dejadas en la montaña. Deja solo tus huellas, llévate solo tus recuerdos. Mucha gente se lleva orquídeas, hongos y muchas otras cosas que pertenecen a la naturaleza. En junio pasado, las niñas y niños del Sabino organizamos una exposición de dibujo para dar a conocer las problemáticas de nuestro ecosistema. También expusimos los objetivos de desarrollo sustentable, dando ejemplos para alcanzarlos con acciones diarias. Trata de no fumigar mucho, ya que la pesticida afecta mucho a nuestra flora y fauna. Nos estamos preparando para la próxima temporada de sequías, colocando mensajes de cuidado al planeta en nuestro querido bosque de encinas.